Cásenos pronto, señor juez. Si no, voy a hacer que mi novia se arrepienta porque es bien voluble. ¿Voluble? ¿Cómo? ¿Yo voluble? Sí, tienes razón, ya no me quiero casar. ¿Ves? ¿Ves? Perdóname, es que soy muy nerviosa. Estoy con los sentimientos a flor de piel. Bien, amor, tranquila. ¿Vamos con todo? ¡Vamos con todo! Por mí no hay problema, pero para comenzar a oficiar el matrimonio civil, necesito contar con dos testigos. ¿Testigos? Así es, señores. Uno por parte de la novia, otro por parte del novio. Ambos con DNI vigentes y sin parentesco con ustedes. Traigo la clave, ven y baila conmigo. Pa' adelante y pa' atrás, tú ven. ¿Dónde puedo alquilar testigos? Yo te traigo la clave, ven y baila conmigo. Muchachos, estamos quedando ya. Ahorita yo le meto la transferencia al toque, ¿no? 15 manguitos, hemos quedado cada uno. Ya, compadre, ¿qué es? Ya está. ¿Te llegó? Uh-huh, ya. Ya, confirmado. Charlie, vamos a echarle. Listo, señor juez. Muy bien. Entonces vamos a dar comienzo a la ceremonia mediante la cual celebraremos la unión civil de Gaspar Goyeneche Espinosa y Teresa Goyazos Camacho. Nunca imaginé estar así. El marido y la mujer deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Nunca imaginé estar así, pensando todo el tiempo en ti. Me enseñaste a querer, hoy he vuelto a nacer. Tú serás por siempre mi universo. Quiero despertar a tu lado, tomarte de la mano y no dejarte ir. Eres la luz que ilumina mis días y quiero que siempre seas mía. Ay, el amor ha llegado a mi vida, ahora todo cambió. Ay, el amor ha tocado mi puerta y vive en mí. Presento. ¡Esposa! Esposo, esposa, esposo, esposa, esposo, esposa, esposo, esposa, esposo, esposa, esposo, esposa, esposo, esposa. Gaspi, creo que nos arrebatamos. ¿Te arrepentiste de casarte conmigo? No, mi amor. Pero creo que al menos debimos avisarle a mi papito. Eso sí. Amor, pero tú me dijiste que cuando hablaste con la familia ellos no te creyeron. Es verdad, hasta se burlaron. Es más, sé que Joel y Macarena hicieron una apuesta. Macarena que sí y Joel a que no nos casábamos. Insensibles. Se echaron lo que sembraron. Es verdad. ¿Pero por qué me siento tan mal? Yo también. Ni siquiera le avisé a mi mamita. Mi Elisita. Mi suegra que no conozco. ¿Pero cómo podemos ser felices si no tenemos la bendición de nuestros seres queridos? Amor, tranquilas. Tenemos que hablar con ellos y ya. Tienes toda la razón, mi trufa de chocolate. Tú siempre tienes las fijas. Nunca imaginé estar así.
¡Pase! Ay, señorita Macarena, ay, me preocupa que coma tan poquito. Aquí tiene lo que me pidió. Gracias, Claudio. Si necesita algo más, me avisa. ¡Claudio! ¿Sí? Ahora que lo dices. Falta mucho, señorita Macarena. Tengo que ir a lavar los platos del almuerzo. Falta poquito para terminar el boceto. Tengo que seguir practicando hasta que encuentre otro curso. Levanta el mentón. ¿Así está bien? Perfecto. Mi perfil romano. We'll be right back.